Good evening, guys. Hello, hello. Buenas noches. Good night. Buenas noches. Noches. Page 14. Excellent. 14 again. This is 14. No, that's not 14. Maybe it's... hello, hello, it's here. Okay. Okay, 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 okay. Let me see, we are online. Who is looking at the roof? I don't know, is it? Let me hear. Cuando una mujer me quiere tentar para que yo sea infiel, automáticamente yo no se me resbala igual. Melanie, Eight o'clock, guys. Just we are gonna wait for a little bit moment. I mean, for a moment, for just 2 minutes to go with the list. With the attendance list. Hey, somebody watched the national team game? Are they still playing or not? ¿Alguien vio el juego de la selecta? ¿Están jugando todavía? What was the score? What was the score? Do you know the score? In fact, I don't know. In fact, I don't knew it. Really? I mean, I have the notification on my cell phone. That's why today they have a French match. Yeah, they have. I don't know if they have. If they are still playing or something. Claudia, audio y cámara. Okay, Claudia. So I don't know. I don't know if somebody knows the score. I have no idea in my case, teacher. Okay, thank you. Even me, I don't know what time does it start or something. I mean, I just want to know if somebody knows. Maybe he or she can share with us the result or the score. No. Okay. Somebody knows the national team score or are they still playing? Vladimir, I want to see that he wants to participate. No, but tiene todavía el micrófono apagado, Vladimir. Alguien sabe, digo, somebody knows, alguien sabe the national team score.
el resultado de la selecta? O are they still playing? O están aún ellos jugando? Están jugando todavía. What is the score right now? Están jugando todavía. Ah, okay. What is the score? ¿Cuál es el resultado o cuál es el qué? Ya, yeah, resultado, el marcador. What is the score? 0-0 están todavía. Ah, okay. Thank you. Donas para el café. Okay. Good. They have a And how do you say 0-0? I mean 0-2-0, I think so. 0-2-0. 0-2-0. No, it's 0-2-0. No. Lo que pasa es que O se usa para algunos números. Por ejemplo, cuando dices el número de teléfono, María Isabel, dices O. O. Ajá. Ay, se me ha olvidado, pero hay una diferencia entre cuando usamos O y cuando usamos 0. Okay. Okay, time's up, guys. We have to go to the attendance list. Okay. Very good. Good evening. Welcome. Today is our class number 4. Today is Friday, November 5th, 2021. Okay. Adalberto Osmar Odueñas Morales. Adalberto. Yeah. No tiene audio. No apareció audio de Osmaro. Adriana Lizeth Martínez Flores. Presente. Good. Aida Beatriz Suárez Cardona. Presente. Good. Carlos Eduardo Palacios Arriaza. Presente. Mr. Carlos Eduardo Palacios Arriaza, you are the winner of today. A usted le toca quedarse 10 minutos después. Ok. Ok. David Francisco Turcios López. Está. Cada vez veo niños, algunos con menos cámara. Algunos me han reportado que tienen problemas. Está ok. Pero si no tiene problemas, recuérdese que dentro de los requerimientos decía que hay que tener la cámara encendida al menos cuando pase lista y durante la clase. Doris Raquel Hernández González. Presente, me imagino, Doris, no tenía quizás ahí. Francisco Baltasar Pérez Mendoza. Jamie Melanie Sandoval González. Presente. Ok. Joaquín Alexander Hernández Hernández. Carla Araceli Torres García. Ok. José Eliezer Montoya Carranza. Eliezer, no, tampoco. Oh, my God. Liz Antonieta Sánchez Medina. Presente. María Isabel Cornejo Canizales. Presente. Mario Leonel Cáceres Jiménez. Presente. Marvin Ovidio Alvarado Martínez. Presente. Good. Moisés Morales López. Susana Carolina Ortiz Martínez. Present. Good. Rudel Carmen Menéndez. Present. Okay. Sara Beatriz Landos Flores. Present. Good. Vanessa Melanie Velázquez. Present. Good.
Claudia Elizabeth Romero de Argueta. Me dijo que no tenía ni audio ni cámara ahorita. Pues me imagino que está ahí, que sea tal vez levantar la mano. No sé. Veamos. Ele Nilsson del Cid Aparicio. Presente. Y Rafael Vladimir Mancía. Presente. Ok, los otros, maybe es viernes, and the body knows. No, mentiras, ahí están ya algunos. Ok, the body knows that today is Friday, you know. El cuerpo lo sabe que hoy es viernes. Maybe some of you are going to go to the party after the class. Por favor, niños, si se van de fiesta, después de la clase, hagan por favor los ejercicios, ok, solo eso, les suplico. If you are going to go to the party, okay, you know, because today is Friday and you know everything. Okay, guys, welcome again. So we have to go to the topic of today. Today, we have to go to the possessive adjectives or possessive adjective and possessive noun. Okay, what are these? Okay, but before we go for the class, for the nucleus of the class, we have to go some greetings, okay? We have to see some greetings. Por ejemplo, en inglés hay otros, aparte del famoso hello, hay otros. Hay muchas formas de saludarse. Así como en nosotros, hay algunos slang, hay algunos que son como, por así decirlo, informales, ¿no? Los más formales son como hello, good morning, good afternoon, good evening. It's nice to meet you. It's a pleasure to meet you. Luego están algunos más informales como hi, que es el más común en English. Hi es lo mismo que hello, solo que hello es el formal. Cuando yo no los conozco a ustedes, pero cuando yo ya los conozco, así como hey, hi. O sea, es como el más familiar. De hecho, dice probablemente es el más comúnmente usado en inglés. También está morning, que es algo así como cuando usted dice buenas. ¿Ah? Hay gente que se enoja porque no dice buenos días. El español dice buenos días y luego podemos discutir por qué, si es buen día o buenos días. Pero bueno, en inglés también está morning, okay, que es como un informal. Okay. Es una forma más casual de decir good morning. Okay. How are the things? ¿Cómo están las cosas? Es otra forma de decir how are the things. Okay. Hay otro, por ejemplo, que es what's new, ¿qué hay de nuevo? Algo así como decía el Box Bunny, si no estoy mal, ¿qué hay de nuevo, viejo? What's new, ¿ok? Ese también, it's good to see you, use when you haven't seen someone in a while. Es usado cuando no has visto quizás a alguien durante mucho tiempo. Hey, it's good to see you, ¿ok? Es bueno verte, ¿ok? Aquí está, no se llama WhatsApp, niños, es WhatsApp, ¿ok? Y ese es el saludo. What's up? Ya hoy usted lo escribe con doble S, A, P, pero originalmente el saludo es de esta forma. What's up? ¿Ah? Algo así como, ¿qué ondas? ¿Ah? What's up? ¿Qué pasa? ¿Qué ondas? ¿Okay? How is it going? También. How is it going? Hey, ¿cómo te está yendo vos? How is it going? What's happening o what's happening, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Este es también más informal y por eso bien que ve un apóstrofe. Este apóstrofe corta, da algunos sonidos. Es como, por ejemplo, cuando tal vez ya después usted va a ver, voy a usar aquí mejor. Veamos. Este. Ay, no. Veamos cuál es el que necesito. El lápiz. Ratón, lápiz, no es este. Veamos, foco. Forget. Ok, vamos a hacer algo entonces. Solo vamos a dar a notar. Vale. Como cuando usted pone en alguna canción, va a hallar usted algo así. Perdónenme mi falta de escritura, pero estoy escribiendo con el mouse. Va a hallar, por ejemplo, esto, que es una contracción de decir because. Ok. Because es la palabra, digamos,
completa, pero ya a veces va a hallar en algunas canciones en que solo ponen cause y ponen este apóstrofe, porque están como este, de alguna forma, digamos, este, hay algo que se llama deletion, ¿no? Thank you, Isabel. For update us the score. Thank you, Isabel. Ok, entonces eso es lo mismo aquí. Le quita este apóstrofe, significa que le han quitado esta G en sonido. En lugar de decir happening, dice happening. Eso es lo que sucede para todos los dibujos. También hay otros, como yo siempre uso uno que es what's cookie, que usted dice, mire, pero cookie es galleta. Sí, pero también what's cookie es como, hey, what's up, bro, hey, ¿qué onda? ¿Vos cómo estás? No va a ser que un día alguien le diga, ah, sí, hey, what's cookie, este, querrá galleta, le traigo café, algo así. No, o sea, es simple y sencillamente un saludo muy informal que usa la gente. ¿Ah? Que, pues, que, como le digo, existe, ¿no? Yo aquí solo he puesto algunos, pero existen una variedad. Ok. Eso es para los saludos. Hoy vamos, dígame, David Turcios. David, tell me. David, hello. David, ¿levantó la mano o fue solo para decirme presente? No. Well, I don't know what happened. Vaya, decía, dice, a ver, no tengo audio de nuevo, sorry. Ah, vaya, está bien, David, pero solo eso me quería decir. ¿O tenía alguna pregunta? No. Ok, vaya. Perfecto. Entonces, vamos a lo grueso del tema hoy. Los possessive adjectives. De hecho, ya los usa. Ya los usa. ¿Cómo lo usa? Ya dice, por ejemplo, my name is. My es un possessive adjective. ¿Ok? My es un possessive adjective. Ya lo usa cuando dice my name is. ¿Ah? Entonces, los possessive adjectives son estos. My, your, his, her, its, our, your, and their. Están acá porque le corresponden de acuerdo al pronombre que se usa. Por ejemplo, para yo se usa my. Para you, your, para he, his, para she, her, para it, its, para we, our, para you, your, y para they, their. Los possessive adjectives siempre generalmente van al inicio o antes, por ejemplo, del objeto o del noun que están describiendo o que están diciendo que se posee. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, algunas oraciones ya con ejemplos. Cuando usted dice, my car is blue, my cars, mi carro, mis carros, your house, our classroom, y así algunas otras cosas. ¿Ok? Veamos. ¿Alguna pregunta aquí, chicos, chicas? Niños. No question. No questions. Ok. Entonces, los possessive adjectives. Sirven, como ya dije, para decir lo que me pertenece. Cuando digo my car, my laptop, my computer, my name, my everything, my. Cuando es mío. Cuando es tuyo, es your house, your car, your pencils, something. Cuando es de él y de ella, es que tenemos que hacer diferencia. Por ejemplo, si es algo de él, es his. As by example, his house, su casa. His car, su carro, de él. Pero si es de ella, es her house, her car. Por ejemplo, como ya dije que my es el que usamos más con el nombre, ¿cómo diría yo el nombre de ella? ¿Cuál es el que usaría?
His, her, her name. Name. Her, her name. Name. Her name is, exacto, y ya puedo presentar. Y el nombre de él, y el nombre de él. His name is. Exactly, his name is. Y el nombre de ellos. Their names. Their name is. Are. Ah, sí, sorry. Their names are. So sorry. Sorry. Okay. Y el nombre de nosotros. Our name is. Exacto. Ah, pues así se van usando cada uno de los possessive adjectives. Okay. Esos son los possessive adjectives. Cuando yo quiero decir que algo, por ejemplo, es de él, de ella, de ellos. ¿Ah? Y aplica en todo. Por ejemplo, como ya dije, his laptop, her clothes, I mean, whatever. Whatever you want to say, you can use the possessive adjectives. ¿Ok? Vamos, 2 minutos. Al chat, una vez más, escriba algo que le pertenece. No sé, her name puede ser, pero trate de buscar nuevas palabras. ¿Ok? Her name, her health. Y si no, pregúnteme, teacher, how do you say? Lo decimos y luego lo escribe, ¿ok? Vamos. Mm-hmm. My pencil is blue, very well, Liz. Traten de usar también his, her, our, para que lo vayan usando, porque generalmente my es el que más usamos. My bike is purple. Muy bien, Roxana. My bike is purple. Mm-hmm. Our house is bigger. Our house is big. Perfecto. María Isabel, si usamos bigger, bigger es para un objeto de comparación. Tengo okay. que decir es más grande que. Ah, ok. Ok. Her car is gray. Muy bien, Adriana. El carro de ella es gris. Muy bien. Vamos a los demás. Let's go. Muy bien. My house is white. Muy bien. My house is white. Muy bien. Eduardo, Adriana. Ajá. Her house is big. Así es, Sara. My motorcycle. Muy bien, Vanessa. Very good. Vamos a todos los demás. A ver. Please. Ah, her eyes. Araceli, her eyes are blue. Perfecta. Oración, sus ojos son azules. Her eyes are blue. Solo que es are porque está diciendo eyes de dos, Araceli. Porque es los ojos de ella. Porque si no, tendría que decir su ojo es azul. Y el otro, a ver de qué color es. Pero como son dos, es her eyes are blue. Ok. Her dress is red. Lady and round, she's dancing with me. Very good. His book is big. My wallet is red. My chivo wallet is red. Muy bien, Claudia. Your son is my nephew. Muy bien. Tu hijo es mi nephew es sobrino. Yeah. Nephew is, no, es primo. No, cousin, nephew, nephew es sobrino. Yeah. Niece, sobrino, nephew. What is nephew? I don't remember. Her eyes are blue. Muy bien, Araceli. The house is our root. Sin la S, Ruth, la última, our. Lo que, pero no, ahí está bien, Ruth. Lo que pasa es que debió decir antes, porque lo que está usted usando, Ruth, es otro. Y lo voy a confundir si le digo que es un, es otro tipo. Tendría que ser, Ruth, our house is, por ejemplo, big. Por ejemplo, nuestra casa es grande. Porque ahí está usando los demonstrative pronouns, que son otros, y se va a confundir si empiezo a explicarlos. Okay? Okay. Muy bien. Her house is small. Muy bien, Melanie, solo que small va sin la E. Small. Okay. The kids are beautiful. Muy bien. Their kids are beautiful. Muy bien, María Isabel. Small. Sorry, small. Small is, okay, all the kids are beautiful. Okay, guys, veo que han entendido bastante bien, entonces pasemos a lo siguiente, go to the next one. Hoy tenemos 2 hojas de trabajo.
Y la primera es possessive adjectives. Compartida aquí al chat para empezar. Su ordenador. Se cerró rápido. Y vamos a los grupos possessive adjectives. Abrir. Ahí está ya y ahorita la compartimos en el WhatsApp. Uy, what's up, what's up, what's up? Take crazy, take crazy, take crazy. Hey, what about? Veamos. Vale, vamos a hacer también. Okay, it's there. Thank you. Mm-hmm. Veamos. Ahí está. Mm-hmm. Ahí está la página. Y hoy pasamos a hacer grupos. Dejo de compartir pantalla. Vamos a hacer grupos. 5 always, crear. Y luego tengo que reasignar a... Bueno, Roxana quedó bien. Ruth, vamos, Raquel. Va, empiezan las sesiones. Tenemos un tiempo para trabajar la hoja. Pueden empezar a trabajar. Solo hay que completar la parte de los possessive adjectives, ¿ok? Ya voy a compartir la imagen también ahorita. Veamos, Doris, esta es una. La otra es... Doris, Doris, ok. Ok, está bien ahí. No veo la otra, Raquel. Hoy solo en un... Ya vamos a ver. Realizado. Compartido. Vamos, vayan agregándose a los grupos, chicos. Para que... Ahí está ya la hoja. Vaya, ahí está ya. Los demás que no se han agregado, please, you have to get in. Aida no ha sido asignada, dice. Veamos. Ah, en la 5. Porque en la 5 creo que tengo que sacar a Davis. Sí. La 5. No. A la 5. Y a Doris la tengo que sacar de acá. Moverá. Está Doris. A la 3. Bueno. Ahí está. Moisés, Elenilson y David, me hacen falta que no han ingresado, caballeros. Ahí está ya entonces. La hoja. ¿Tienen alguna pregunta? Ya estamos solo del grupo, ¿verdad? Sí. Vaya, solo tienen que ver el que está subrayado y tienen que ponerle de acuerdo al posesivo. Por ejemplo, dice Tim, que es el subrayado. Tim is a boy and... His surname is Forbes. Exacto. His surname is Forbes. Yeah. Por ejemplo, en el otro, the cat is a pet. Ajá. Its ears are black. Exacto. Its ears. Exacto. Ahí tienen igual, ¿verdad? Ahí también hay, arriba está un algo como que es un pergamino para que les recuerde cuáles son los pronombres posesivos. Usted solo tiene que relacionarlos de acuerdo al nombre del que se está hablando en la oración, ¿ok? Ok. Y luego, pues, pueden ir leyendo y cada toman turnas para ir leyendo la oración, ¿ok? Ok. Ok. Problems, questions, no. We have only answered the, oh no, complete. Yeah, even you have to complete, yeah, using according to the underlined word. De acuerdo a la palabra subrayada. Por ejemplo, Tim. Dice, Tim is a boy. And his name,
surname. Exacto. Así surname. Es. Surname. Surname is verb. En la siguiente so, es the cat. The cat. The cat is a pet. It's exactly. Called, it's TV channel. Perfecto, okay. Entonces solo eso tienen que hacer. Luego se toman okay. turnos para irlas leyendo, ¿ok? Ok. Thank you. Bueno, entonces, ¿en qué le dejamos? Solo tienen que ir completando usando el pronombre, ¿verdad? Por ejemplo, ¿ya okay. hicieron la número uno? ¿Ya les quedó? Sí. Va. Una, hay dos formas de que avancen en el trabajo. Una es que vayan haciéndolas todas en grupo. Otra es que se dividen oraciones, por ejemplo, dos o tres por persona y luego se comparan las respuestas para decir, mire, sí o no. Ustedes deciden. Luego se toman turnos para irlas leyendo, para practicar en inglés, ¿ok? Ok. ¿Questions? ¿Preguntas? ¿Cómo quedaría la un, la cual? ¿Cómo queda cuál, Roxana? No, no, perdón, perdón, perdón. Uh-huh. Bueno, Claudia no tiene audio. Aquí está Claudia, pero no tiene audio. A ver, por el chat puede estar participando. Solo quedaría Carlos y Roxana. Las estoy solo... llenando. Ah, vale, perfecto. Ya después se toman turnos, ¿verdad? Para irlas leyendo. Ok. Ok. Question, guys. No tienen que anotar toda la oración. Con anotar la respuesta ya hacen bastante. Okay. ¿Ok? Y luego también pueden ir ya leyendo cada una y comparándolas. Mire, yo creo que en la uno, por ejemplo, decís, Tim is a boy. His surname is? Yes. Forbes. Sí, ¿verdad? Ajá, pero el pronombre que queda es his, ¿verdad? His. Uh-huh. En la segunda, ¿cuál sería el pronombre? El possessive adjective, sorry. It's. Exacto, it's. Y así, o sea que está fácil, creo, la hoja. Luego solo pueden ir leyendo y si tienen alguna palabra que no conozcan, subrayenla o encierrenla en un círculo o anótenla en su cuaderno y luego pues me dice, teacher, what's the meaning of? O también puede ir al típico Google Translator, ¿ok? Al glue glue. Puede ir al glu glu, a ver qué le dice el glu glu. Okay. Questions? Sí, la es. ¿Cuál? Estamos hablando de un objeto. Which one? La es. Ah, perfecto. Entonces, es cierto, es la más tricky. Pero igual, lo que pasa es que en las terceras personas, digamos, solo aplica a it. Ahí serían they. They these coloring pencils, ¿ok? Toma estos colores o estos lápices de colores. Uh-huh. I like their color. Me gusta su color de ellos. Porque it no puede ser porque es su de eso, pero es de un objeto. Y es solo para uno. Después tomen turnos para leer y si tienen alguna palabra que no conozcan, pues pueden ir a glu glu o me preguntan a mí, ¿verdad? Ok. Questions? The girls. The girl is crying because her doll is dirty. Is dirty, yeah, it's dirty. The girl is crying. 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 Yeah, crying because, because her doll is dirty. Mm. Yeah. Okay. You and I love reading. Crying. You and I. Crying. You and I. I love reading. Crying, you and writing. I love reading.
what's the plan? Hello, reading. Is our prime writing is our favorite. Yeah, exactly. Our favorite. Our favorite. Yeah. What is that? There. Yeah, it's there. Letter F. Porque el it solo aplica para una persona. Es para tercera persona. Es decir, it es para it. Pero como ahí dice, I like these coloring pencils. O sea, que me gustan estos lápices de colores. Ok. Ajá. In letter N. N, letter N. Ah, Scott and you, like surfing. It is? Here. No. There. 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 Sí, porque es de ellos dos. Porque es ellos. La siguiente es my. I am Jillian and my surname. Exactly. Y la otra es, hey you, is this your car? Yes. Very good. Smart girls and smart guys. Great. Good. Lo vamos haciendo. What? Vaya. La I. Por la I, ¿cierto? Letter A, letter I. Letter I. Sam is in Santa Claus, but I don't know what it's bird. Bird is when you have this. Look at me, Roxana. Is his. Exactly. No, his. Yeah, his. Is this one. You have seen Santa Claus. Santa Claus has a big bird. Okay. And he start like. Okay. Okay. Thanks. You got it? Yep. Okay. Is that Beatriz, Rafael, and Sara? Problems, questions, doubts, jokes? In a J. Letter J. Letter J. Santa is Spanish, but Sarita, Sarita. It's your tocaya. Her. Yeah. Sarita is Spanish, but her mother is Portuguese. Yeah. Mm-hmm. Because it's Sarita. Her mother is Portuguese. Sí. Teacher. Hi. Y fíjense que estoy teniendo problemas con el internet. ¿Será que por ahora no puedo tener la cámara encendida? Sí, está bien, Aida. Está bien. Yo sé que a veces se dan ese tipo de problemas, no se preocupe. Sé que en algunos de la cámara la señal es bien baja y no hay problema. Háganmelo saber, aquí queda grabado si lo audita Insafor. Lo que pasa es que hay otros a veces que, como le digo, que no la encienden y, como le digo, Insafor piensa que usted pone a la mascota a aprender inglés. No pone la cámara, entonces por eso es de que ellos necesitan ver que es usted el que está ahí. Ok. Ok. Bye. Gracias. Don't worry. Be happy. Mm-hmm. You can take turns to read it. Pueden tomar turnos para leerlas. Ok, thank you. You're welcome. Pero el oso es ingeniero, dice. No, es blanco. Es blanco. Ah, así es. Oso. Blanco. Sam. En la I. Sam no es Santa Claus. Sam is in Santa Claus. But, no, no es oso. Porque ahí le faltó la D. Bird is this. Look at me. What is bear? Barba blanca. Exactly. Ah, that's good. So, okay, he. So, entonces es your. No, it's his. Entonces,
Porque dice que Sam no es Santa Claus. Santa Claus, pero su barba es blanca. Blanca. Mm-hmm. Ya. Su de él. Ese sería his. Exactly. Tres, cuatro, cinco. Okay. It's. La vez, the cat is a pet. Its ears are black and white. Are blacks with white spots. The cat is pet. Its ear and its black ears, one. Its ears. Those are its ear. His ears are black and white spot. No, are black with white spot. Yes. Son negras con manchas blancas. Con manchas blancas. Exactly. How do you pronounce S-P-O-T-O? Spot. Yeah, it's spot. Manchas. Exactly. Spots, manchas. Manchas. Questions? No. No. Vaya, entonces ya las terminaron, vamos leyendo, ¿ok? Quiero irlas a leer, pregunten, miren, what's the meaning of, vayan leyendo, no se preocupen que no pueden pronunciar, y si ustedes están inseguros de algo, ya les dije, o pueden ir al glu glu, o pueden preguntarme a mí después. Ok, thank you. Yes. I'm going to read the first one. Okay. La M. No, la O. La O is. La O. No. A question in the letter K. Letter K. Is it or his? Letter K. That dog is mine. It's. Porque ahí sí es un perro. Es it's. Yo creí que era his. No. Fíjese que actualmente la gente en algunos estados ya les queda dar eso, pero todavía la gramática pues habla de que es un animal y se le pone el it's. Ok. Disappear. Questions? A, B, C, D, E, F. Is our favorite singer. Is our favorite singer. Those pupils have got new CDs. Uh-huh. Aquellos estudiantes han obtenido un nuevo CD. Their favorite singer is Luciano Pavarotti. Mamma mia. Qué ragazzo. Después clases de francés. El ragazzo, en eso estamos. Algún día aprenderé. Apenas italiano. Espérense, estoy queriendo aprender coreano, japonés y mandarín. Y ya después, tal vez portugués, italiano. Pero, ¿verdad que para aprender coreano, inglés y japonés? Digo, perdón, chino y japonés se necesita el inglés, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando uno aprende otro idioma,
tiene un poquito mayor conocimiento y desarrolla, por ejemplo, algunas, por así decirlo, habilidades fonéticas que no conoce con el español. Porque, digamos, tener, como le decía aquel día, las diferentes I, tiene que saber uno más o menos marcar. Porque esos idiomas, por ejemplo, el mandarín tiene 5 acentos. Si yo no todavía no lo diferencio, igual es o sea, tienen, te parece que ustedes oyen que es un cantadito así. El coreano es un poquito más fácil porque tiene un alfabeto. De hecho, conozco un poco las vocales y todo eso. El japonés es un poco diferente en la fonética y en la escritura. Hay que conocer, creo que el hiragana, creo que sí, hay que aprender hiragana. Entonces, cada idioma tiene lo suyo. Lo que pasa es que cuando uno aprende uno, ya conoce algunas cosas de otros, que solo conocer, digamos, el español. Pero el español es bonito, creo que es uno de los que más vastas palabras tiene, aunque el chino tiene bastantes también. Pero cuando ya aprendes dos idiomas, ya hay esa disrupción, ya uno conoce aspectos lingüísticos, fonéticos, que te ayudan para aprender los demás idiomas. That happened. En la N sería Yurbe. N, no. Es Scott and you like surfing. It is our. No, it is their, sorry. Ajá, porque es porque no estoy ahí incluido. Exacto, entonces es their. There, yeah. En la O sería my bear. Exactly. Y la P sería your bear. Así es. Hi. Hi, how are you? Hello, hello. Perdón, a mí se me apagó la computadora. Don't worry. Hello, hello. I mean, the time is finished, okay? But don't worry. We are going to continue maybe after that I explain the next topic. Because if you remember, the topic is possessive adjectives and possessive nouns. Okay. The question to start this topic is, ¿a qué salón va? ¿Va donde la niña Pasi, salón Roxana's salón, Evita's salón, o no sé a cuál salón va? Hoy hasta los caballeros ya vamos a la sala de belleza que nos corten el cabello. Y usted dice, suena chivo, y viene la señora de la esquina y le pone Sandra's salón. ¿Ya ha visto eso? ¿Cómo se llama el salón de ir por su casa? Ah, ok. Vale, entonces, eso dice uno que chivo suena, pero en realidad tiene un significado. En inglés, básicamente, gramaticalmente, a eso se le conoce como el genitivo sajón. ¿Y eso qué es, mister? ¿Cómo se le conoce? El genitivo sajón. Genitivo sajón. Oh, perdón. Pero dejémoslo ahí, no nos vamos a complicar en nombres. Sí, eso sí. En realidad, como ve aquí, es Pasis Salón. Este palito, no se llama palito, se llama apóstrofe. Apóstrofe. Apóstrofe en English. Este palito o esta rayita oblicua, ¿ok? Tiene un significado e indica la pertenencia de algo. O sea que no es solo que le puso la niña Chusita's salón, sino que es el salón de la niña Chusita. ¿Ah? Eso quiere decir. Es decir, que cuando hablamos de algo que queremos mostrar que esa cosa le pertenece a alguna otra persona, nosotros podemos usar el possessive noun para expresarlo. Por ejemplo, dice, ese libro no le pertenece a John. ¿De quién es entonces? Ah,
es de William. Mire cómo lo está usando aquí. It is Williams. No dice de otra forma, sino que esta, permítame, veamos. Esta. De hecho, esta S está diciendo que es de William. Y solo esa S. Sí, esta S está diciendo que el libro del cual estamos hablando aquí es de William. Luego veamos la siguiente oración. Ellos son los padres de Andy. Mira, aquí ya está más claro. Ellos son los papás. Esta S podríamos interpretarla como de. ¿Ah? Ellos son los papás de Andy. No son los papás de Donna. ¿Ok? Nosotros usamos el apóstrofe, esta raya acá, para mostrar que algo le pertenece a una persona o a un animal. Cuando el possessive noun is singular, we write the apostrophe S after the noun. Cuando el nombre es singular, ejemplo, Sandy es un nombre en singular. Entonces decimos, the bag is Sandy's. The bag is Sandy's. An elephant's trunk. La trompa del elefante. Is long and... Sí, aquí se cortó la oración. Veamos algo. Cuando un nombre regular es plural, nosotros escribimos el apóstrofe después de la letra S. ¿Ok? Cuando un nombre es regular, cuando un regular noun, cuando un nombre regular es plural, nosotros escribimos el apóstrofe después de la letra S. ¿Ah? Por ejemplo, those are boys' shoes. Como bo. ¿Cuál es el nombre regular? Boy, por ejemplo. Pero como acá ya el nombre es plural, decimos boys y ya la usamos el apóstrofe después de la S. Y ya no ponemos otra S. Cuando un nombre irregular es plural, nosotros escribimos el apóstrofe después de la letra S. Children, por ejemplo, es niños. Escribimos el apóstrofe y escribimos la S. Básicamente, lo que está diciendo es que los nombres que terminan en S solo agregan el apóstrofe y los que terminan en otras letras agregan el apóstrofe y la S. ¿Ah? Entonces, ya dije acá que es así como decir passes salón. Usted podría decir, por ejemplo, my brother's, pongo el apóstrofe y la S, car. ¿Ok? Ahora, cuando es hablado, yo, por ejemplo, solo lo identifico. Es decir, si yo dijera, vea lo que voy a decir, my brother's car, ¿ok? Estoy diciendo que, si yo por lo menos tengo solo un hermano, estoy diciendo que es el carro de mi hermano. ¿Ah? Que es el carro de mi hermano. Y si tengo varios, puedo decir my brother's cars, los carros de mi hermano. Y así voy identificando en el contexto. Ahora, escrito, si es necesario poner el apóstrofe y la S. O para el caso de que el nombre termine en S, solo pongo el apóstrofe de manera escrita. A ver, preguntas. Ok, pregunta rápida, profesor. Dígame. En el caso de cuando suena, porque siempre he tenido esa duda, cuando suena, la letra es la misma, por ejemplo, la palabra, estamos claros que es singular, pero termina en S, solo le agrego el apóstrofe. Vaya, le voy a decir algo. Depende a veces de la teoría que use. Porque algunos sí dicen que iba a encontrar que algunos sí agregan apóstrofe y S.
Algunos otros solo agregan el apóstrofe. ¿Cuál es el correcto? Sí. ¿Cuál es correcto? No hay, porque a veces son, como le digo, teorías. En inglés, aunque ustedes no lo crean, y yo he investigado hasta en foros, no hay una real academia de la lengua inglesa, por así decirlo. Hay universidades que se han tomado a la discusión algunos temas, pero no hay. No hay alguien que ponga una regla así como nosotros. Por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española, que pone las reglas y dice claro. Esto es y esto no es. En inglés no hay, entonces solo hay discusiones y a veces se usan de acuerdo a los lugares. Los británicos y los americanos tienen algunas diferencias, pero no hay. Entonces, L. Nilsson, a veces suena, por ejemplo, lo voy a usar con mi nombre. Algunos podrían decir, Carlos Laptop, y yo ya sé que han usado el apóstrofe, y algunos otros, por ejemplo, yo tuve un maestro norteamericano que él decía, Carlos es Laptop. Pero suena igual en el caso de que la letra sea la misma. Okay. ¿Perdón? Sí, no, eso iba a preguntar justo, de si la, por ejemplo, en el caso de su nombre termina en S. Entonces, ¿cómo lo pronuncio? O sea, ¿solamente Carlos? Carlos. Y por eso le digo, y por eso hablaba del principio, que no hay una regla pura. El criterio. Exacto. Okay. No, ajá. Yo preferiría que sea solo Carlos. Pero si usted dice, no, mire, yo quiero Carlos, es dele. Es como, ahorita no me han preguntado ustedes, pero yo ya en todos los grupos a veces ha surgido la pregunta, y me voy a tomar el tiempo para explicarla, de cómo debo de decir, good night o good evening. Ok. Y la gente, dejo de compartir, y pues usted puede investigar, para que no me crea solo a mí, pero al final, las dos teorías que existen son estas. Hay una teoría que dice que good night es cuando yo llego a un lugar, perdón, que good evening es cuando yo llego a un lugar, y good night es cuando me voy. Me despido. Exacto, esa es una. La otra dice que good evening es el saludo que usted usa entre las 6 y las 8 de la noche. Entonces usted dice, mire, ¿y con cuál me quedo? Ahí decídalo usted, porque no hay una teoría. Yo por eso a veces digo good night, good evening, porque no hay, o sea, nadie se pone de acuerdo. Nadie se pone de acuerdo, sí. ¿Es good evening de 6 a 8? No, mire, es que good evening es cuando yo llego y good night es cuando me vaya. Entonces nos vamos a girar en la discusión y vamos a acabar haciendo. Y si quiere, como le digo, con gusto puede investigarlo. Y cuando dice good night, good night, good night, no, no sé. No la he escuchado, María Isabel. Es que es como chiquito, pero bueno. Good night, creo que se escribe. Podría ser, y ahí vamos a decir algo, María Isabel, el lenguaje es dinámico. Podría ser que se terminen aceptando términos, por ejemplo, de cómo se pronuncian en otro lado. El inglés es uno de los idiomas que más, por así decirlo, se ha, y perdónenme el término, se ha desparramado en el mundo. Entonces, hay gente, por ejemplo, si usted oye hablar a los hindúes, son un caso. Los chinos son otro caso. Ellos no entienden. Los beliceños, ellos hablan, le conocen como inglés patuá, porque hablan un inglés bien entre caribeño y británico y americano. No se sabe qué hablan. Por eso le dicen inglés patuá. Entonces, ya le doy la palabra a Elinilson. Entonces, no sé a qué llego, María Isabel. Por ejemplo, creo que yo les puse hoy y les iba a poner a veces acrónimos. Por ejemplo, iba a poner, creo que en la pregunta del foro decía, mire, dígame una pertenencia de su BFF. Algunos saben que es BFF, porque lo usan ahí en su celular, y mira, tú eres mi BFF, pero algunos otros dicen, ¿y qué es eso, teacher? Raquel se está riendo. Raquel, sí. Cuéntenos. Yo sé. Ah, también Roxana dice. Ajá. Best friend forever. Exacto. Entonces, termino con esta antes de darle la palabra a Nilsson. Yo tengo acá, mire, y este es uno de los más viejos que tengo. Acá está. Y aquí usted ya encuentra la palabra dinero. Mire, teacher, pero yo sé que es money. Sí, pero si quiere, pues yo le muestro que ya existe
en el diccionario, la palabra dinero ya fue incluida, porque quizás ya muchos la usan allá, y ya fue incluida dentro del idioma inglés. ¿Ah? Ok, Elenilson. Ok, solo para abonar al mismo tema, y quizás lo que usted estaba mencionando, en el caso, pues en mi experiencia personal, por ejemplo, hace poco se dio un caso de que alguien me decía, hey, Subman, JIT, y me quedo, what it mean JIT? ¿Es algún JET o qué pasó ahí, verdad? Entonces, uh-huh. Es do you eat, la palabra, pero ya se convirtió en algo más pequeño, ¿verdad? Entonces es como WhatsApp. Hey, WhatsApp, man. Ya no es WhatsApp, como, sino que. Va, es como la palabra también ASAP. Te pueden decir, hey, do this ASAP. ¿Y qué es ASAP? Ya es un acrónimo y se ha hecho una palabra, por ejemplo, de as soon as possible. Do this ASAP. Alguien le dice, hey, please do this ASAP. Haga esto pronto. Lo escribo aquí en el chat, por ejemplo, así como dice él. Que es ASAP, por ejemplo, es ASAP. Y ya usted dice, hey, what it means ASAP? Es as soon as possible. As soon as possible. Así es que, así como dice Lenilson, el lenguaje es dinámico y se ha ido, pues, o sea, se va con el tiempo. Bueno, las nuevas generaciones, como él dice, hablan todavía más rápido y a veces van haciendo esas shorting, I mean, van cortando el idioma. Algunas palabras. Ok, let's go to the attendance list, guys. Let's see. Let's do it. Ok. David Francisco López Turcios. Oh my God. I mean, no. Ah. David Francisco López Turcios, no. Francisco Baltasar Pérez Mendoza. Joaquín Alexander Hernández Hernández. Joaquín, no. José Eliezer Montoya Carranza, tampoco. Carla Araceli Torres García. Araceli. Moisés Morales López. Presente, ok, lo voy a tomar como presente. No, mentiras. Ok. Moisés, he didn't answer, ok. Don't worry. Ok, guys, now I'm going to share another page, ok, another extra page. Vamos a otra vez a los grupos y les comparto otra hoja para trabajar. Profe, una pregunta. En la primera lista no me llamó igual en esta otra. ¿Cómo no? Ya lo mencioné, Moisés. ¿O quién no, me está diciendo? Osmaro. Ah, Osmaro. No, pero en la primera ya lo mencioné, Osmaro. De hecho, yo ya lo tengo aquí, que está. Ah, ok. Por eso de que no lo mencioné. Moisés, lo veo por aquí, pero no lo oí que me dijera. Moisés. Vamos. Sí. Moisés Morales López. No tiene micrófono, por eso. Ahora, presente. Ajá, hoy sí. Ah, ok, vaya, hoy sí. Perfecto. Ahí David Francisco Turcios, no sé si me está diciendo, no, a veces me dice presente por el WhatsApp, pero hoy, I don't know. No, quizás no está. Perfecto, va. Veamos, ya compartí, no la he compartido, mentiras. Estaba en eso de compartir ahorita. Su ordenador, compartir, veamos. Vamos a trabajar con possessive nouns, ¿ok? Ahí está en el chat y va para el WhatsApp. Chat, WhatsApp. Y luego lo convertimos a imagen.
Vamos, possessive nouns. Veamos, veamos, veamos. Ah, oh, sí, aceptar. That's it, I know. Ok, veamos. Right. Ahí está, possessive nouns. Vamos a hacer los grupos y luego comparto la imagen. Iniciar una vez más las sesiones, ok. Ruth, no estabas, ¿a dónde estaba asignada Ruth? No se recuerda en qué sesión, en qué sala estaba. No. Bueno, vamos a asignar a la number 4, I think so. Yeah, I think so, number 4, bye. Vamos, los demás entren a las sesiones, por favor, para que. Ahí está. Okay. What do you have to do there? ¿Qué tenemos que hacer? Solo colocar cómo quedaría y vamos leyendo. ¿Cómo quedaría la oración? Y ahí tienen el primer ejemplo. Tom's shoes are dirty. Luego, my father, ¿cómo sería? Ponerle el apóstrofe y la S. ¿Tienen alguna pregunta? Hello, hello. Do you have any questions? No. No? No question. Thank you. Questions? Solo tienen que poner el possessive noun en la primera y en la segunda tienen que subrayar la palabra correcta. Está fácil, creo que ahí está más fácil el ejercicio. Ok. No compartí la imagen. No creo que. No compartí la imagen. Oh my God. I think so that I have done, but I didn't. Una pregunta. Dígame, Osmaro. Fíjese que yo no me puedo meter al WhatsApp porque me cierra toda la pestaña y después me cuesta entrar de nuevo. Ah, bueno, ahí está también el documento, Osmaro, en el chat. En el chat de esta sesión está ahí también, Osmaro, para que no se esté, en el caso no se esté saliendo. Vea si lo puede abrir desde ahí, ahí está en el chat también. Voy a ver entonces, gracias. Así puede, no va a ser que salga, pero ahí está en el chat. Sí, sí. Questions. Este está más fácil, creo, niños. Solo de ir poniendo el possessive noun y luego que vayan leyendo. Yeah. Repasar el anterior también. Oh. What? Number 8. The pronoun of number 8. Yes. Veamos, number 8, the thief. Ah, the thief bills. Stole, exacto, Bill's television. Thief. Yeah, thief, el ladrón. The thief. Yeah, the thief. La 9 es solo eagle, vea. Eagle, no, pero siempre lleva el possessive, porque son unas garras.
Oh, ajá, unas garras de águila. Porque son eagle's claws. Eagle claws, yeah, eagle's claws. Claws, yeah. Esa. Sí, pero sharp. Lleva siempre el ajá, sharp. What it means sharp? Afiladas o puntudas. Yeah. Yeah, you are making like that, like a mimic. Okay. Good. What is that? La palabra correcta. Which one? Es como. This is. ¿Cuál? This is Judy or Judy's? Pet kitten. Pet kitten. Judy's. Yeah, Judy's. Judy's. Judy's pet kitten. That is Susan's new bicycle. New bicycle, yeah. Susan's. 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 New bicycle. Is that Curtis? Is that Curtis? Is that father. Katie's father? Katie's yeah. That girls, ¿verdad? Así. That girls. Uh-huh. Girls. That girl's dress is pretty. Like pretty woman walking on the street. Pretty woman. Raymond. Raymond stands in front of the Tom's house. Así es. Prácticamente todas las que tienen apóstrofe, ¿sí? Y si llevará S al final, solo se le pone el apóstrofe después de la S, ¿verdad? Exactly. Teacher. Hi. What is the mean the number 8 TF store? TF. Thief stole. Thief es ladrón y stole es el verbo robar. Okay. Thank you. That cool. Number 4, number 5. Raymond is in front of the store. See number 5? I know. Number. Otra de elegir, ¿verdad? Yeah. ¿Cómo? You have to choose. La parte B del ejercicio. Yeah, you have to choose part B in the exercise. This Judy. Judy's. Judy's. Pet kitten. El gato es de Judy's. Yeah, it's como gatito. Gatito. Ajá. Entonces sería con ese, ¿verdad? Yeah. Judy's. Igual si terminan este, pueden practicar este leyendo y pueden practicar el anterior, ¿ok? Okay. Okay. Questions, guys? En la 6, es así como lo estamos interpretando. ¿Cómo lo estamos interpretando? Ese uniforme de policía es inteligente. Ah, en la número 6, that, ajá, that's policeman's uniform is smart, yeah. Hoy hay ropa inteligente, ¿sí, Ovidio? Ah, okay. Hay algunos, sí, ya hay camisas, por ejemplo, que no se mojan ni se manchan. Mm. Sí.
Ya China está desarrollando alguna ropa inteligente también. Algunos soldados ya tienen uniformes inteligentes. Ya. Yeah. Si terminan, pueden practicar con el ejercicio anterior también, ¿ok? Ok. My father siempre va a ser la misma, ¿verdad? Uh-huh. Solamente que le va a agregar la S al final y eso ya denota pertenencia de él. Así es, Helen Nilsson, no me vaya a quitar la chamba, por favor. That's right. That's right. Así es. That's true. Estamos ahí, Melanica. La duda que tiene, bueno, yo tengo Jenny Melanie. Jamie Melanie. La duda que tiene Jamie es de que siempre se va a pronunciar la S, ¿verdad? Igual que lo explicaba Helen Nilsson, sí. Uh-huh. Digamos, sí, o sea, claro. Y si el nombre termina así como dijo el father, tengo que decir fathers. Fathers. Yeah. Pero mi pregunta era my parents. Ajá. Mi pregunta, ¿cuál es, era Jamie, que perdón? A la hora de, bueno, estamos en una conversación, ¿verdad? Ajá. Que hablan muy rápido. Entonces, pero como si hay alguna manera de identificar si está hablando, por ejemplo, de padres diciendo, o de que algo le pertenece a padre. Ajá, exactamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, supongamos que sería bien raro para el caso que vamos, pero lo voy a decir. Por ejemplo, es diferente decir, póngale que usted diga, ellos son mis padres. They are my fathers. Uh-huh. Ah, pero fathers es de papás, de caballeros, porque si no son parents, por ejemplo. Ajá. Vale, pero digamos, they are my fathers. Ah, vale. Yo ya sé que, por ejemplo. Está hablando de dos, más de dos personas. Exacto. Pero, por ejemplo, voy a usar la misma oración con un toque diferente. They are my father's cars. Está hablando que es el carro de los padres. Exacto. Es el, no de los padres. De del padre. Ajá. Ah, okay. Uh-huh. Ah, bueno. Esos son los carros de mi papá. They are my father's car. Okay. Ajá. Ah, pues ahí Jamie, Melanie, yo en el inglés tengo que contextualizar. Muchas veces es de contextualizar. No se preocupen, creo que ni yo, uno alcanza a entender el 100%, todavía anda a veces por entender el 90%. Lo demás, ahí va, es como que es cohete en la mente, ¿no? De hecho, por ejemplo, los call centers te piden que entendas por lo menos que tengas un 85% de inglés. Y eso habla a nivel de hablar como a nivel de comprensión. Sí, de escritura. Exacto, quiere decir que uno no entiende el 100%. Y menos en los call centers en donde usted oye a veces de todos los acentos. Como le digo, ir a hablar a los, por ejemplo, a los árabes, a los asiáticos y a los hindúes, es, o sea, a los rusos a acabar, o sea, cada uno no conocen, a veces hablan mal, son así como que te está dando duro, con que cuesta entender a veces ya a un gringo y a alguien que no habla el idioma natural, o sea, porque le pone su acento a veces. Es como los norteamericanos cuando vienen aquí que empiezan a decir yo querer, porque a ellos les cuestan las desinencias. Usted bien puede decir, yo quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos, vosotros queréis, pero ellos van a decir, yo querer, tú querer, él querer, nosotros querer, vosotros querer, ellos querer. That's the difference. Dígame, María Isabel. I have a question. Tell me. La diferencia entre last name y surname. Uno es norteamericano y el otro es británico. Last name es norteamericano, surname es británico. Okay. Sí, eso estaba queriendo entender. Lo que pasa es que muchas de las hojas a veces son británicas. Por eso es de que van a hallar, por ejemplo, quiero ver, aquí creo que está en la página anterior, por ejemplo, si no estoy mal, en las dos, por ejemplo, en la F,
I am coloring. Coloring. Ajá, y no coloring. Los norteamericanos van a poner coloring sin la U y los británicos siempre le ponen una O. Una U, por ejemplo, a favor, a color, a labor. Algunas palabras terminadas en OR para los norteamericanos terminan en OUR para los británicos. Entonces, las palabras son las mismas. Pero ellos, como para hacer una especie de pronunciación mejor, ponen labor. Lo que los norteamericanos dicen labor. ¿Ok? Uh-huh. Esa U se suena. Entonces, last name es norteamericano y surname es británico. Sí, pero británico, es lo mismo, apellido. Apellido, sí. Ajá. Sí, es que yo lo estaba viendo. Bueno, yo he bajado una página que se llama Words Reference. Es la mejor cita. Ah, eso le quería preguntar si nos podía recomendar alguna. Es la mejor cita. Lo único es que en ese sentido hay que aprenderla a usar, digamos, María Isabel, porque es una de las más completas. Ahí tiene usted que saber qué es lo fonético, a dónde va el acento. Tal vez el día que le corresponda a usted, me pregunta y con gusto le doy una orientación para sacarle lucro, por así decirlo, de la página. Ah, lo tendré en cuenta entonces. World Reference. Perfecto. Okay. No hablen mucho, niñas y niños. A practicar, vamos. Ah, okay, I believe you. Okay. Okay, I believe you. Todos se fueron a tomar su café y a comer. No, ya habíamos practicado, pero vamos a practicar otra vez. Pueden practicar con todas las hojas. A ver, ¿cuántas veces dicen tengo hambre? Varias, ¿verdad? Por eso no se les olvida. Por eso deben, you have to practice a lot. Ok, tienen que practicar mucho, 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 ¿ok? Ok. Pero sí. Ay, adiós. Ay, adiós. No, todavía les queda tiempo. No, ¿verdad? Si todavía les queda tiempo. Choir saying bye, ¿ok? Sí, es que yo les estaba consultando a ellos del ejercicio anterior porque se me apagó la compu. Ah, ok. Entonces, dígame. En AN, donde está Scott and you like surfing, sería it is favorite sport. No. Roxana, there. ¿Cuál sería, Roxana? It's there. Exactly. ¿Por qué? Porque es el de ellos. Scott and you es ellos. Entonces, el que le pertenece a ellos es there. Y donde dice, porque según lo que yo entiendo, dice que yo soy, no sé. Yo soy Gillian. Gillian. Ajá. Y mi apellido es exacto. Anderson. Es Mike. Sería Mike. Sí, Mike. Él es MacGyver. Y en el otro donde dice, hey, you is this is a car, ¿verdad? No. Hey, you. Ajá. Is this your car? Exacto. Or my car? Is this? No, your car, porque es como algo así como una pregunta. Hey, you, is this your car? Is this your car? Algo así como, hey, boss, ¿este es tu carro? Hey, you, is this your car? That's why. Yeah, okay. ¿Ah? Esa era la duda que teníamos antes con Roxana. Sí, que no sabía si era my o your. No, porque es algo así como es como que, hey you, hey boss, is this your car? O sea, es como una expresión de enojo más o menos. Es como que, hey tú, is this your car? Solo que al buen salvadoreño no le diría eso, sino que fuera justo. Exacto. Y ahí ya va con el bate, ya sacó el colín o el machete, como dicen aquí en el buen salvadoreño. No, ok. Gracias. Terminó la anterior. ¿Hola? Terminó la anterior. Justo a tiempo. Who? Me. Yes. Why? Tenemos una duda en el ejercicio, pero el primero que puso, la primera página. Ah, ok, vaya, con que no sea existencial la duda, no hay problema. No tanto.
Ah, vaya. Dígame, pues, a ver, tell me, what is the doubt? En la F. Letter F. F. Let me see. Ah, ya sé. Ajá. Dígame más. ¿Cuál es? Which is. It. There. Yo pienso que es I like its colors. No, porque it solo aplica. It es como tercera persona, solo aplica para uno. Aunque sea objeto. Es decir, se lo puedo poner así. Por ejemplo, yo podría decir the dog, por ejemplo. The dog, I mean, I like the dog, its ears are something like that. Pero si yo como digo, la... perdón. Así como la K. Así como la K, let me see, number, letter K. Veamos la K. Ah, that dog, ajá, vale, perfecto. Pero ahí como está hablando de un solo perro, ahí sí puedo decir, it's. Pero en la F está hablando de varios colores. Y para varios, siempre, they. Aunque sean colores, exacto, terminan siendo their. Lo mismo que fueran chuchos, digamos, o gatos, pero son varios, ya no voy a decir it, sino que digo their. Ahora, una pregunta. En la, tell me. Siempre en la K, en letter K. Ok, tell me. Yo pensaba que era his. That dog is mine, his name is Blackie. No, porque por lo menos hasta la actualidad, la gramática todavía registra que es it. Algunos ya la quieren cambiar, porque por ejemplo hoy... Pues, sería él. Exacto, hoy ya le ponen, pues, hoy imagínense, hoy ya le ponen a las mascotas nombres propios. Antes decía... Los profesores, miren, no le pongan nombre propio. Imagínese usted, en el caso, qué sé yo, de Sara o de Aida, que tienen un amigo que se llama Roberto, y así le pusieron al chuchito, Roberto, vení, a ver cuál de los dos va a llegar. Por eso de que recomendaban no ponerles nombres propios, pero como hoy la gente, pues, ha tolerado eso, entonces viene y termina poniéndole Carlos, y lo va a visitar tres Carlos, y a ver a cuál de los dos va a llegar. Entonces, por eso, por lo menos para la gramática, todavía sigue siendo un, digamos, lo toma gramaticalmente como un eso. Entonces, por eso es que es it's y no his, Aida. Okay. Is it clear? ¿Está claro? Como la horchata. Eso, como un buen café cubano, puro, negro. Dress. It's pretty. Pretty. Y la Tom. Cinco. Raymond, ¿esa sí la tiene? No. Ah, esa es larga, va. Ajá, Raymond stands. Stands. Stands, ok. Yeah. Stand. In front, va. In front of. In front of. In front of the Tom's. Raymond stands in front of the Tom's house. House. Tom's house. Una pregunta. Dígame. En la parte, en la primera parte, la letra A, el numeral 8. No sé cómo se pronuncia la palabra. Thief stole. ¿Qué es eso? Thief stole. The thief es el ladrón y stole es robó. The thief stole. El ladrón robó. La televisión. De Bill. Ajá. O la televisión de Bill. The thief stole. Entonces, ¿esto? ¿No crees porque yo? Thief es ladrón. Exacto. Thief. Ladrón. Thief, ladrón. Ajá. Y stole es el pasado del verbo robar. Thief. Okay. Any other question, guys? En la sección B. Cuando dice, este es, ¿cómo sería ahí? Sé que dice que es mascota, pero la palabra miren, siguiente. Ajá. Miren, es gatito, gatita, gatito. Nino, ¿sí? Es entonces, nino.
Esa es la mascota. ¿Cómo sería la? Esa es la. O sea, lo que pasa es que aquí tiene que interpretar, pero esa dice que esa es el menino, la mascota menino o la mascota gatito de Judy. Okay. That's it. Tienen que ver a Sheldon Cooper y Big Bang Theory. ¿No lo han visto? Bueno, cuando le dice a la Penny, soft kitten, little ball of worm. ¿Sí? Uh-huh. Big Bang Theory. Soft kitten, little kitten. Yeah. Es como menino gatito. Menino. ¿Qué me está diciendo? What's up? No, hablando del contexto de la oración, ¿verdad? Which one? Hi. Which one, por ejemplo, estamos hablando de que solo como el complemento de la oración es como le da el significado hay veces a las palabras. Y estábamos viendo la palabra rock, que tiene un montón de traducciones como estremeció, moverse, explotó. Exacto. Pero depende como del contexto de la oración, vamos a entender qué están diciendo. Así es. Ese es el punto. Y bueno, y hay algunas, por ejemplo, que tienen una diferente pronunciación en acento, aunque son la misma palabra, para distinguir cuál es el verbo y cuál es el noun. Por ejemplo, una de ellas es record and record. Record and record. Son la misma palabra, pero el acento lo llevan en diferente. Entonces, una es el noun y otra es el verb. Un noun y verb. Ajá. Record and record. Yeah. Record and record. Yeah. Entonces, una es el noun y otra es el verbo. Entonces, ahí, pues, como usted dice, hay que no solo distinguir el verbo, distinguir el contexto, sino por lo menos escuchar dónde va el acento de la palabra para saber si es el verbo o es el noun. Por ejemplo, yo ayer creo, a ustedes no le dije, pero hay un trabalenguas en inglés que tiene los diferentes significados de la palabra can. Can you, can I, can I, can I, can I, can I, can? Ahí tiene los diferentes significados de can. Es un tongue twister, yeah, es un tongue twister. Si lo traduce es algo así como puede un enlatador enlatar una lata como puede un enlatador, ajá, puede un enlatador enlatar una lata como un enlatador puede enlatar una lata. Can you, can I, can I, can I, can I, can? ¿Puedes tú enlatar una lata como un enlatador puede enlatar una lata? Algo así es. Yo me podía uno decir eso iba a comentarle que Ken es poder, pero también significa lata. Exacto. Uh-huh. Significa lata, significa enlatar también. Ken, enlatar también. Ken es como I can. Sí, pero va, ¿quién es el verbo? Puede ser verbo modal, poder, o verbo común, enlatar. Y como noun es lata, por eso es can you, can a can. ¿Puedes tú enlatar una lata? Can you, can a can. Ajá. As a canner, como un enlatador, can, can a can. Can, can a can. Ya. Yeah. Can como puede verbo, enlatar. Can como enlatar, okay. Y can como lata. Ajá. Exacto. Ok. Diverso totalmente. Sí, es un idioma. Pero eso es lo bonito, es más fácil que el español. En algunos sentidos, porque para la escritura es un poco más complejo. Y que desde el punto de entenderlo en el contexto es más complejo por lo que dice, porque por ejemplo en español usted tiene una palabra para cada cosa. Pero en inglés tiene que identificarla por su contexto. Sí, así es. Así es, ahí es donde está. That's called my smart.
The people stole the Bill's television. And Eagle's claws are sharp. They are Sharon's sisters. Hi. Pedir ayuda. Al fin Carlos encontró el botón de auxilio. Ok, tell me. ¿Y a dónde? Pero a mí no me han explicado eso. Explíquenme porque. Ah, ya encontré, ya lo encontré. No worry. Dígame, Ruth. Es que yo les estaba diciendo que usted nos dio una explicación, pero se me ha olvidado. En la F del ejercicio anterior, take this coloring pencil. Ah, I like. Decía que el it solo aplica para cuando es una cosa. Lo explico, por ejemplo, decía, vaya, si pueden ir a la K, váyanse a la K. A la oración K, ahí dice, the dog is mine, ¿ok? The dog is mine. Ajá. It's name, porque está diciendo, o sea, solo es uno. En singular. En singular, exacto. Pero en la letra F, coloring pencils son más de uno. Entonces, es there. Porque ya no hay ningún pronombre, digamos, que exprese el plural para terceras personas. De hecho, las terceras personas todas son singulares. Por eso es, decía en esa la K, supongamos que en la K hablo de los perros, ya no puedo decir it, sino que tendría que decir there. ¿Ah? Porque prácticamente fuera plural. Exacto. Aunque sean personas. Aunque sean objetos. Aunque sean objetos, perdón. Exacto, aunque sean objetos o animales. Y sí. Usted va a dar la resolución del primer ejercicio. ¿De cuál? De ese que estamos hablando. ¿Va? Fíjense que sí, yo siempre trato de irlos contestando. Si a veces, sinceramente, lo que no alcanza es el tiempo. Pero, siempre trato de dar la resolución. Vamos a cerrar ahorita la sesión, entonces. Vamos a cerrar los grupos. Adiós, niños. Bye, bye. Adiós, niñas que no pueden inglés y que me dicen. Tienen que hablarlo, niñas. Dicen que no puede y si puede. Y él sí puede. Tiene que estar en intermedio, hubiera puesto. No, usted es intermedio. Adiós, Carlos. Adiós, Roxana. Adiós. Un gusto. No, el grupo. Let me see, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. That's all. I thought you counting chips. Yeah. With a rocket. And after we have to go. Houston, do you copy me? Do you copy Houston? Okay. We are in the space. Okay. The Mars is speaking. We have zero gravity. Something like that. Okay. Okay. Let me see. We have to go to our manual.
This is again how to use possessive and adjectives and nouns, okay? Do you remember, do you have to remember that the possessive adjectives are this? My, your, his, their, it's our, and their. And possessive noun, as I was explaining to you, it expresses belonging to something. Por ejemplo, ¿de quién es el nombre aquí? Vamos a ver, anotar. Aquí. ¿De quién es el nombre? Name, ¿de quién es? De nosotros. No, aquí, aquí, aquí. En esta oración, ¿de quién es el nombre? Del profesor. Exacto, del profesor. Entonces es our teacher's name, que es el nombre del profesor. Our teacher's name. ¿De quién es la dirección aquí? Pedro. Exacto, Pedro's address. Y aquí, ¿de quién son los apellidos? De Melissa. Dora. Dora. Ok, vamos a ver. Entonces, resolvamos. Oh, my God. Vaya, a ver, todos a coro van a tener que deletrear el nombre del profesor. Ajá, el nombre del profesor, niñas. C-A-R-R-O-S. Fácil, ¿verdad? Qué barbaridad. Ustedes. C-A-R-L-O-S. Your teacher's name is Carlos. Okay, a classmate's occupation. Mm-hmm. Driver. Driver, by driver, okay. D. D. R. D. R. R. I. I. R. I. B. 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 E. 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 R. R. Driver. Your classmate's name, okay. Un nombre del compañero. Beatriz. Okay, let's gonna take Beatriz. Aha. B. Very good. I. Sorry. R. Aha. R. Z. I. Z. Z. Beatrice. Z, ¿verdad? Es Z. 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 Okay. Z. A classmate's last name. Mm-hmm. González, vaya. Da, Raquel González. Ajá. G-O-N-N-Z-A-L-L. Z. González. Yeah. Z. Good. Vamos a ver, corremos. Veamos, veamos. Fill in the blanks with the last name. Middle name means el nombre medio de alguien. Ok, el segundo nombre. Middle name es como el segundo nombre. Ok. Middle name. Yeah. Last name, como ya expliqué, es apellido. Occupation. Este es el que más les encanta. Boss's name. Por ejemplo, L. Nilsson, aquí ve usted que aunque termina en S, le han puesto un apóstrofe y luego la S. Boss's name. Boss's. El nombre de su jechu, de su jefecito chulo, Anova. El nombre de su jechu, así todo. Así. Vaya, pues. Boss's name. Eso se lo dejo ahí, ok. And workplace, ok. That's the workplace where you work, ok. Workplace. Yeah, exactly. Workplace es el lugar de trabajo. Vamos a ver entonces. Corrijamos la página, digamos, el primero. Voy a ir corrigiéndola yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
14, 15, 16. Ah, si me alcanzan. Y el second, oh, my, 16. Oh, my God, 16, 16, 16. Ok. Very good. Empecemos. Veamos. Ruth. Vamos con la primera página, primera oración. Solo que no tiene micrófono, Ruth. Está chivo que le lea los labios. Me van a hacer experto ustedes. Don't worry. Be happy. Ok. Tim is a boy and his surname is Purvis. Exactly. Surname. 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 Yeah. Purvis, así. Purvis. Las E Purvis. Son mudas en inglés. Todas las E son mudas. Purvis. Purvis. Ajá. Todas las E son mudas. Ok. Ok. Vanessa Velázquez, number two. Number two. The cat is a pet. Uh-huh. Here are black with white spots. White. Don't worry. Spot. White spots. The cat is a pet with ears. Oh, no. Its ears. Sorry. Sorry. Its ears it's are ear. Black white with white spots. Exactly. That's it. Está bien, Vanessa. Roxana. I'm a designer and my favorite TV channel is fashion. Excellent. Good. Raquel? Letter D. It is raining and you haven't got your umbrella with you. Exactly. Miss Elenilson Aparicio. Okay, this is a number F, right? E. No, number E. Oh. Letter. Okay. Letter okay. E, sorry. Nanny and you are twins. Uh-huh. And your parents are Mr. and Mrs. Brown. Exactly. Mr. and Mrs. Brown. Very good. Vladimir Romero. Letter F, the tricky one. Okay. Take these color pencils. Exactly. I like their colors. Exactly. Take this. Ahí sí es this. Take these coloring pencils. Mm-hmm. I like their color. Yeah. Sara Beatriz. The girl is crying because her doll is dirty. It's dirty, yeah. The girl is crying because her doll is dirty. Oh, dirty. Don't worry. Good. Antonieta? You and I love reading. Crime writing is our favorite. Yeah. You and I, as I, you and I love. No, it's you and I love, okay? That's it. Maria Isabel. Sam isn't Santa Claus, but his bird is white. Yeah, his bird is white. Very good. Leonel. Can you read or not? Number J, letter J, sorry. I'm sorry, what letter is? J. J. All right. The girl is crying because her doll no, is it dirty. Says G. It says G, Mario Leonel. It's J. Sarita. Sarita is Spanish, but his mother is Portuguese. Uh-huh. It's her.
porque es de ella. No worry, para eso estamos corrigiendo. Tranquilo, Leonel. Pero es her, because Sarita is Spanish, but her mother is Portuguese, because es her de ella. Es su de ella. Ok. Vanessa, gracias, Leonel. Vanessa, ¿ya leímos? No, Vanessa. Sí, ya. Ah, ok. Ok, Ovidio. Letter K. Okay. The dog is meaning. Mine. Mine. Its name is Blackie. Blackie, yeah. The dog is mine. El perro es mío. Mío. The dog is mine, yeah. Its name is Blackie. Yeah. K-L. Okay. Carlos, letter L. Carlos Eduardo. I don't know what happened to Carlos Eduardo. Bueno, vamos a ver, tal vez tiene algún detalle ahorita, after he can tell us. Melanic. Melanic. Okay. Sí, sí. Aquí está. Okay, Melanic. Letter L. Okay. Sería. Dos pupils. Dos pupils. Hagonel City. Her favorite singers is Pop. Pavarotti. My God. Pavarotti. Luciano Pavarotti. Mamma mia. Qui ragazza. It's Luciano Pavarotti. Those pupils have got new CDs. Okay. Have got That's new CDs. Yes. Yeah. There. Porque es de aquellos estudiantes. De aquellos. Ellos. Entonces es their favorite singer is Luciano Pavarotti. Okay. Okay. Mm-hmm. Veamos. Aida Beatriz. Letter M. This is Brian Adams. You and I like this singer. Uh-huh. Brian Adams is our favorite singer. Exactly. Very good. Thank you, Araceli. Where are you now? We need you now. Adriana. Letter N. Okay. This is. No, Scott and you. Okay. And Scott and you like surfing. It is your favorite sport. It is our. It is their. Sorry. It is their. Exactly. Favorite sport. Uh-huh. Porque es de ellos, ¿verdad? Scott and you. Es de ellos. Claudia Romero. Ah, ok. Sí, recordé que no tiene audio. So sorry, you didn't hear like that. Yeah, I remember, Claudia. Me llamo Moisés. Letter O. Sorry. Okay. Bueno, hay tres que no me contestaron. Voy a la lista ahorita para cerrar un poco. Si no, se me va a pasar el tiempo. Vamos, Carlos, he has to stay with me. Let me see, okay. Adalberto Dueñas.
Okay. Adriana Martinez. Presente. Thank you. Aida Suarez. Present. Carlos present. Palacios. Presente. Now you are there because you didn't answer me, okay? David Turcios. No. Doris Hernandez. Present. Okay. Digamos, Francisco Baltazar. Oh. Jamie Sandoval. Presente. Joaquín Hernández. Eliezer Montoya. No. Araceli Torres. Antonieta Sánchez. Present. María Isabel Cornejo. Presente. Mario Cáceres. Presente. Ovidio Alvarado. Presente. Moisés Morales López. Presente. Good. Roxana Ortiz. Present. Ruth Menéndez. Present. Sara Flores. Present. Vanessa Velázquez. Present. Claudia Romero. Si puede levantar la mano, Claudia. Thank you, Claudia. Helen Nilsson del Cid Aparicio. Present. Rafael Vladimir Romero Mancía. Presente. Ok, chicos, les voy a compartir pantalla para que también vean lo que tienen que contestar en el foro, ok. Como la clase ya casi está terminando, faltan 2 minutos. Este es mi avatar, es un poco moreno, él fue a la playa, yo no. Entonces, recuérdense que deben de completar sus ejercicios, deben de checar sus clases en YouTube y contestar las preguntas en el forum, ¿ok? ¿Qué va a hacer hoy? Va a describir una de las pertenencias, una de sus pertenencias y una de las pertenencias de su mejor amigo. No le puse forever. Por ejemplo, doy example given. Mi carro y el teléfono de él. Y con las mismas oraciones que están arriba que usted hizo, escribirá a quién le pertenecen los objetos usando el possessive noun. Por ejemplo, Carlos car y Angela's phone, por ejemplo. ¿Ok? ¿Está claro? Yes. Ok. Yes. Igual, algunos no han contestado las preguntas de los foros anteriores. Después de cada clase también está un foro. Mañana, sábado, que en la tarde, antes de ir al party que usted va a ir, ok, antes de ir, ok, you know, o antes de la siesta que se va a tomar, algunos quizás duermen desde la 1 hasta el siguiente día, like birds, like they are in a hibernation, ok, they are hibernating, I mean, van a hibernar, o sea, antes de todo eso, please do your exercise and answer the questions on the forum, ok. Do you have any question about the topics, guys? Recuérdense que esta es la clase 4. La 5ª clase ya tienen que tener los 5 ejercicios hechos, ¿verdad? Es decir, el lunes cerramos la unidad y vamos con la 5ª clase y tienen que tener los ejercicios de la primera unidad terminados. Ok. Do you have any questions, okay, guys? No. No. No, we're good. Ok. So then, I think so that you can go to your bed, guys. You can go and you can, as Pedro Picapiedra says, or said before, sorry, you can go to planchar oreja. Okay? You can go to planchar oreja.
because Carlos cannot go to planchar oreja. Solo Carlos no puede ir a planchar oreja because he has to stay with me. Okay, then have a nice night. See you on Monday. Take a good rest on the weekend, okay? Tome un buen descanso en el fin de semana. And see you on Monday. Bye. Thank you. Bye. Teacher. Bye. Good night. Bye. See you Monday. Okay. Good see night. You on Monday. I'll see you. See you Monday. Okay, Carlos. So sorry. I don't know what happened to me. Tell me. I was listening that you speak English. Okay. Estaba viendo que habla inglés. Okay. It's okay. Good. No, no, no. Fíjese que realmente no hablo inglés. Y soy muy, muy penoso. Yo creo que eso es mi problema. Porque justamente que... No sé, las clases las siento muy divertidas, me gustan, me agrada la manera en cómo usted imparte sus clases, porque ya me ha tocado estar con otros profesores y es como que me dejan más enredado de lo que yo pueda estar. Bueno, qué bueno que le parecen divertidas y que entiende, me imagino yo, ¿verdad? No me va a decir, mire, son divertidas, pero no lo entiendo. más o menos, porque... me cuesta muchísimo, 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 pero la idea es tratar, ¿no? Tratar y hasta que salga. Pero sí me cuesta un montón, pero ajá. No sé, yo realmente quería preguntarle, pues no sé, para exactamente el espacio, no sé si usted lo tiene para algo, pero yo... No, dígame, no tengo tiempo. Aprovechando el momento y la oportunidad que tengo, en cómo puedo o en qué puedo basarme exactamente como para mejorar, ¿me entiende? Porque realmente, digámoslo así, estoy comenzando, ¿me entiende? Entonces, hay cosas que yo quisiera hacer, pero no puedo, por obvias razones. Entonces, no sé, como una metodología, así como para yo tomarla hacia parte de las clases, no sé, ¿me entiendes? Claro. De hecho, hoy existen varios métodos. De hecho, hasta aplicaciones hay bastantes. Hay aplicaciones, por ejemplo, que lo van llevando a través de una lectura en la cual usted oye y la aplicación misma va sobre la línea de lo que va leyendo y así usted por lo menos va oyendo. Y va viendo, y a veces en la misma aplicación puede traducir. ¿Qué aplicación podría ser? ¿Perdón? ¿Qué aplicación podría ser? Fíjese que algunas se me han olvidado. Le soy honesto que como ahora me agarro en curva a usted, algunas se me han olvidado. Yo tenía una, pero hace poco la deshabilitaron. Por eso sí. Es que la recomiendo. No porque estaba súper excelente. Tenía para varios idiomas. Pero bueno, en internet... Por ejemplo, la que yo tenía se llamaba, que era aplicación, se llamaba Parallel Text IO. Yo la busqué, pero hoy está deshabilitada. Entonces, esa era bastante buena. Hay otras aplicaciones en las que usted puede ir diseñando, por ejemplo, o mejor dicho, va dejando sus ejercicios de varias formas. Una de ellas es Libemocha. Bastante buena. Sí. Perdón, Libemocha sí. Es bastante buena. Ahí puede ir bastante buena. Era mucho mejor antes, mucho, mucho mejor, a tal grado que cuando yo la usé, usted podía hablar con gente nativa del idioma que quería aprender su idioma. Por ejemplo, usted hablaba español con ellos un rato y luego ellos hablaban en inglés con usted. Hacía como un intercambio. Hoy dicen que hay una. Yo no la he visto mucho. Si usted quiere, haga la investigación y vea qué tan buena es. Se llama Linguado. ¿Cómo dijo? Linguado. Linguado.
Esa es. El otro método que yo recomiendo es escuche música. Escuche música, agarre la letra 1. Ah, escuche música entre los 70, 80, 90. ¿Por qué? Me puede decir, mire, pero es que a mí me gusta Eminem. Sí, pero si a usted le gusta Eminem, por ejemplo, va a salir perdiendo porque nunca va a igualar su inglés. ¿Ah? Jamás, sí. Porque, o sea, va a ser, o sí lo puede hacer, pero para una, digamos, para alguien que está en ese nivel, es bien básico. Es diferente, por ejemplo, si usted oye a Europa, cuando oye, por ejemplo, Carrie, por ejemplo, y empieza a decir, when lights go down, I see no reason for you to cry. Más ya, lento. Exacto, es más lento, es más comprensible el inglés. Y como recomendación, sí. No lo haga en español ahorita. Si va a escuchar una música, escúchela en inglés. ¿Quiere poner el subtítulo? Póngalo en inglés. Y si no, no le ponga subtítulo. Escúchela solo la primera vez. Unas 10 veces, si quiere, escúchela, solo escúchela, sin ánimo de querer traducirla. Uno de los grandes problemas de los hispanoparlantes es que todo lo quieren traducir al momento. Entonces, sí, se da esa disrupción. Yo tengo algo en inglés, pero como no sé lo que significa en español, ya me quedé y ya no pasé de ahí. Ah, Carlos. Exacto, entonces lo mejor es ir, por ejemplo, escuche, distinga las palabras, ya luego puede leer las palabras para ver si usted las distingue bien y ya luego puede traducirlas al español para ir aprendiendo ese vocabulario. ¿Ah? Porque el problema a veces va, una de las grandes cosas es que la gente desarrolla destrezas pasivas. ¿Cuáles son las destrezas pasivas? Generalmente la de escuchar y la de leer hasta cierto punto. Porque usted, yo puedo leer en inglés, ya, chiste, empieza a leer. Hable, pues, esa es una destreza activa, le conoce. ¿Ah? Porque ya esa es una destreza bien difícil de adquirir. Pero sí, tras el hábito de la lectura, usted va adquiriendo vocabulario. ¿Ah? Con el adquirir vocabulario, al menos ya tiene el vocabulario. Luego tiene que saber cómo se pronuncia ese vocabulario. Y ya de último, contextualizarlo en la gramática. Entonces eso, muchas de las cosas que yo recomiendo son eso. Escuche música, 70, 80, 90. Ponga los BGs ahí, todos ellos. ¿Ah? Y luego ya, pues como le digo, escúchela en inglés. Trate de distinguir. Luego si quiere ya se va al... Hoy, en mis tiempos, a uno le conseguían las letras porque uno tenía que comprar el cassette y a veces si era original el cassette venían las letras, si no, no. ¿Ah? Pero hoy las letras están en internet y usted la baja, luego pues va a ir revisando, trate de cantarla. ¿Ah? Eso ayuda también, o sea, porque le va a dar ¿qué? Le va a dar pronunciación. Ya usted va a tratar de emular cómo se pronuncia. Como le digo, cuando usted me oye a mí, bueno, y eso en una, por ejemplo, how deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really mean to learn, cause we're living in a world of fools, breaking us down. When they all should let us be, to belong to you and me. Da, da, da. Entonces, de esa forma, ya usted va adquiriendo pronunciación, ya luego sabe qué dicen las palabras y ya puede ver las oraciones ahí. ¿Ok? Yo a veces recomiendo, digamos, por ejemplo, Dust in the Wind es una de las primeras que recomiendo, es bastante sencilla. I close my eyes only for the moments, any moments gone. Entonces, y así usted va, le agarra ese gusto, por lo menos, de agarrarle a esa música para ir aprendiendo ya a pronunciar, a traducir, y aprende un montón de vocabulario. ¿Ah? Okay. Luego, si quiere otro ya de último, en contexto, tampoco me recuerdo el nombre, pero parece que hay una aplicación en la que hoy puedes aprender viendo algunos pedazos de películas y de series. Hoy en YouTube hay algunos videos también. Por ejemplo, yo empecé a ver uno de Los Increíbles en donde ya empieza, por ejemplo, ven en contexto la conversación.
digamos, cuando están en la mesa, cuando se están presentando y todo eso le va a ayudar. Esas son mis recomendaciones, Carlos. Ok. Yeah. Ok, perfecto. Ok. Ay. Pero sí, usualmente siempre me pongo... Lo que a mí más me digamos, lo que me mata, por decir algo. Exacto. Es no el hecho de equivocarme, porque al final es lo que no... No, o sea, equivocarme no es mi preocupación, sino que mi nerviosismo. Yo soy muy nervioso para eso. Yo le puedo decir que por lo menos aquí en la clase lo pierdan, porque al final acá, ¿qué pierde? Eso para empezar. O sea, aquí, digamos, yo no lo estoy evaluando en si está nervioso. El detalle es que entre más participe, más va a ganar usted. Entonces, aquí, al final, yo sé de algunos que tienen un mayor nivel y está bien, pero al final todos somos aprendices. Ah, acá, sí, pues, el, por lo menos el que han designado tutor soy yo, ¿no? Y ahí todos, pues, están en, digamos, en el nivel de aprendiz. Por lo tanto, a mi criterio, debe de olvidar los nervios, porque todos, de aquí, todos pónganse. Sí, por ejemplo, como le digo, yo le puedo mencionar uno o dos que ya noté yo que tienen algunos estudios y tienen bases previas y tienen algún mejor, por ejemplo, algunos pronunciación, un acento mejor depurado. Pero, por ejemplo, los errores gramaticales son un poco diferentes. Entonces, lo que le quiero decir es que por lo menos en la clase pierda la pena. O sea, usted olvídese, póngase en el mismo lugar de los demás. ¿Ok? Ok. Perfecto. Vamos a trabajar en ello, entonces. Ok. No sé si tiene alguna otra pregunta o de las clases tiene alguna pregunta, Carlos. No, realmente no. Todas pues, están claras como la horchata. Sí, no, porque aún estoy trabajando con la, o sea, con la primera clase aún la estoy trabajando en el sentido de que como que sí, no estoy dejando. Muchas veces las prácticas, se necesitan esas prácticas. La verdad es que también el tiempo es corto para poder madurar todo ese tipo de conocimiento. Sí, prácticamente sí. Pero sí, todo eso lo estamos trabajando, estamos tratando de poner de nuestra parte también. Ok, Carlos. Entonces, si no hay más preguntas, ha sido un placer para mí. Vamos a estar gracias. Siempre in touch, ¿no? Vamos a estar en contacto ahí en la clase. O por el WhatsApp si usted necesita algo extra. Ok, perfecto. Have a good night. Yes. That's it. Just good night. Con decir good night ya es buenas noches. Ok. Y el saludo a veces es see you later. Por ejemplo, nos vemos después. See you later. See you later. Ok. Oh, then, okay. Bye, mister. Okay, bye, mister. Don't good be shy. Night. No sea tímido. Speak. Okay. Ciao, good night. Good night.